La piel del bebé recién nacido es muy delicada y esto se debe a que aún después del parto, la dermis sigue formándose y adaptándose al entorno, para alcanzar la resistencia necesaria, lo cual se logra aproximadamente a los 2 años de edad. Es por ello que los bebés suelen presentar alergias o reacciones con bastante frecuencia, porque aún su piel se encuentra en desarrollo, creando las defensas requeridas para adaptarse en el ambiente. Sin embargo, la zona genital del bebé suele ser más susceptible debido al uso del pañal, ya que este crea condiciones que aumentan la sensibilidad de esta parte del cuerpo. El pañal hace que esta área permanezca húmeda y con calor por tiempo prolongado, aunado al pH de la orina y los residuos de heces, que hacen que la piel sea propensa a generar la conocida dermatitis del pañal. El uso del talco es una costumbre arraigada en las madres desde mucho tiempo, y es que se piensa que con su uso se protege la piel del niño, al igual que se usa para evitar la humedad, sobre todo en el área del pañal. Incluso en los comerciales promocionales en distintos medios, nos ofrecen los talcos como solución para mantener fresca la colita de tu bebé. Sin embargo, esto ha sido rechazado por los expertos, quienes con sus investigaciones han desmentido estas creencias y, de hecho, desaconsejan el uso de este tipo de productos en los infantes menores de 2 años. Razones por las que desaconsejan el uso del talco en bebés. Resequedad en la piel. En efecto, el talco mantiene seca la piel de tu bebé, pues tapa los poros y no permiten que esto transpiren normalmente, contribuyendo así a la formación de sarpullido y dermatitis. Granulomas. Si se tiene una herida en la piel que entra en contacto con talco, se puede insertar en ella y producir inflamación, que a su vez generan infecciones. Enfermedades respiratorias. Al colocar el talco, el aire se llena de estas partículas microscópicas que el bebé inhala constantemente con cada aplicación, lo que puede ocasionarle asma, alergias y otras afecciones respiratorias. Solo de uso tópico. Si llegara a ingresar a la boca del bebé de manera accidental, existe un gran riesgo de asfixia debido a los componentes del producto. ¿Qué utilizar para sustituir el talco? Los especialistas apoyan el uso de cremas, solo en caso de que exista irritación en el área sobre la que se va a aplicar, aunque debes asegurarte que entre los componentes de estos productos no se encuentre la betametasona. Sugieren también el pañal ecológico o pañales de tela, que generan menos maltrato sobre la piel de tu bebé. Es esencial el cambio del pañal con regularidad, para evitar que el niño permanezca húmedo por largo rato. No olvides consultar con tu pediatra ante cualquier irritación o molestia persistente que presente tu bebé, y él te dará las recomendaciones más idóneas para tu bebé.